desgraciado. Este weón no puede ser más desgraciado. Yo creo que es un desgraciado nivel desgraciado, ¿no? Dice que su yerno masacra a su hija que está embarazada de 7 meses. No, este weón la cagó. Este weón sí que la cagó inmediatamente, más desgraciado que todos los desgraciados juntos, este weón. Este desgraciado, cuando recién la conoció, se la llevó fuera de Lima. ¿Ya? Y la obligó a prostituirse para consumir droga. Ahora la pregunta que yo me hago. ¿Qué hace esa mujer con ese hombre? Porque también Alicia es una desgraciada, weón. ¿Esa es? ¿Qué pasa al tiro, la chucha? ¿Eh? Bueno, ella no, ¿no? Ok. Hola, Alicia. Alicia. Qué lindo conocerte, Laura. Quiero que me ayude. Esta guapa va a terminar en sexo. Está, Alicia. Pasa, siempre fue un maldito. Desde que lo conociste, no te gustó. No, Laura. Secuestró a tu hija y se la llevó a vivir fuera. Sí, la prostituyó, Laura. La prostituyó. La prostituyendo por su droga, por su borrachera, sus mujeres, Laura. Ella se vino escapada porque este hombre... ¡Ah! Este weón es... Esperen, este weón no... No puede pegarse en el que flota la tina. Este weón como que se le sacude a cada rato la weón. El regalón, entonces, no se puede, se desespera y se va con otra chica. Llega a la casa, la golpea esta, prácticamente hace que se prostituya la que está embarazada. ¿Cuánto de 7 meses? ¡Le faltan 2! ¡Ah! Ya se le está tomando la cabeza. Ya, olvídense. Prostituía. Sí, y... ¿Por qué lo perdonó? Porque yo no puedo creer eso. No sé, la cabeza no me entra. ¿Por qué lo perdonó? Ya, ya. ¡Ya! ¡Sal de ahí! Digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué le hará a este hombre que la convence tanto, Laura? Ella pensó que estaba embarazada. Está en una varita, ¿no? Laura, ¿qué pasó con su primer hijo? Ese canalla con engaños, Laura, llevó una partera a mi casa, le hizo dar a luz en mi casa. A los 2 días, con engaños, se la llevó a pasear, dice. No, yo no quiero ir. No, yo, vamos a pasear, ¿no? Pero el canalla ahí la estaba esperando una extranjera. Se la dio, se lo entregó a la criatura. ¡Oh! El desgraciado de mierda se la llevó a la plaza y ahí había una extranjera. Y él cae raja, o sea, raja face. Tomó a la boba y le dijo: ¿sabes qué? Llévate a la extranjera, chucha. Y la mandó a la vía. No, este weón es desgraciado. Bien, o sea, regaló a su primer hijo. Obviamente que lo ha vendido, no lo ha regalado. Lo ha vendido porque es drogadicto. No, sí, pero tu hija Jessica ahora está embarazada. Otra vez el hombre. Le gusta poco. Tiene 7 meses de embarazo. O sea, yo no entiendo. Si el hombre le regaló a su primer hijo, ¿cómo se embaraza otra vez? Es que la convence, Laura. Él no sé qué hace, la convence, Laura. Es un canalla, un maldito. También me ha querido buscar, me ha pateado, también me ha pegado. Bueno, es que yo sé que, no, mi amorcito, yo sé que regalé a la guagua, weón, pero ¿qué pasa si le damos de nuevo? ¿Me perdonáis, po? Pegado, Laura. ¿Qué le hace ahora que está embarazada? Igual le pega, Laura. Igualito le pega. ¡Ay, le pega! Ah, no, bien. Que dice que los vecinos le dicen que para con uno y con otro. Esa es una gran mentira. No. Yo sé lo que es mi hija. O sea, canalla. Él piensa que el hijo no es suyo. Es que para con la droga, Laura. La droga lo tiene así, enfermo. ¡Que pase el yerno! ¡A ver! ¡Ay, weón! Vamos a ver el tiro si este weón es maldito. O no, o es el pan de Dios y la otra es la buena, o sea, la otra es la mala. Claro que sí, porque también hemos visto casos medio extraños. Sí, como el que se metió con una mujer y no era mujer, ¿ah? Tenía un regalito, bueno, ¿eh? Se le asume, ya. ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Sácalo, pégale! Si te pones, chuche, tú. No puede ser. Perdón. ¿Ah? Tú te la llevaste a Tumbes y la prostituiste para consumir droga. A esa también le gusta, madre. A esa también, a lo mejor también le gusta. Le gusta que la prostituyan, güey. Este güey es impresionante, ¿verdad? La prostituyó. Él la prostituyó. Ella quiso acostarse con todo el mundo, maldita. Ella quiso. Ella chucha. Quiso, me quedó. Eso es lo que le he dicho a los ojos. ¿Cómo has regalado a tu hijo? ¿No regaló? ¿Me quedó regalado? ¿No lo vendiste a tu hijo mayor? Este güey tiene maldito. Además le pega. Droga. Lo que tú, la droga. Si quieres una drogadita,
también. No, ya me fui. ¿Qué pasa? Oye, le dijo que se le iba a pillar, weón, y que le iba a matar. Es malo este weón. O sea, ¿por qué le pegas ahora? Mira, yo le voy a hacer algo imposible, la voy a matar a ella, así que le he dicho, no me voy a ir de su casa, yo no me voy a ir, no me voy a largar, no voy a salir con tu gusto, ya te he dicho. O sea que tú le pegas, aceptas que le pegas. Ya le pego porque me da la gana de pegarle, ¿sí? ¿Qué te voy a decir? Es que le pego porque quiero, pues, weón. Si viven en tu casa, ¿por qué no lo botas? Él no tiene amenazado, no va a matar nada, no va a matar. A mi hija, a mí, yo tengo mis nietos. Pero haz tu denuncia, bótalos así de acá. Así no me denuncia, así me da lo que me da, no voy a largar de su casa, señorita. A mi hija le pega duro. Perdóname, tú le has roto la cabeza. Está embarazada de 7 meses. Ella se lo busca, ella se lo busca. Maldito. Ella se lo busca, pues, weón. Le dicen que le rompió la cabeza y toda la vez que está hecha mierda. Ella le dice, ella se lo busca, pues, weón. Uy, el weón malo. ¿Quieres comer? Ya le he dicho. ¿Quién quiere que le dé? Yo soy malita mano con todo el mundo. ¿Tú le dejas? Pase, Jessica, adelante. Ya, esta es la que está embarazada, pues, weón. Esta es la que está embarazada. 7 veces. Oye, ¿qué tanto habla de que? Y si es prostituta, ¿por qué no la dejaste? Porque no me da la gana, me ha dicho. Déjame contarle lo que pasó una vez, mira. Me la llevo a Tumbe. Cuídame, me la llevo a Tumbe, me la llevo de viaje. ¿No la prostituiste? Ella quiso encamarse con todo. ¿Qué pasó? Hace 3 años que lo conozco esta basura. Me fui a Tumbe. Me comenzó a prostituir porque quería su maldita droga. Si no lo hacía, me pegaba. ¿Pero qué haces tú saliendo embarazada de un hombre que regaló a su primer hijo? Ya, pero claro, pues ahí como que te gustó poco la wea, ¿eh? O sea, está bien la primera, sí, sí, puede ser, pasaste piola, sí. Pero bueno, estamos hablando de 2, 3 veces. O sea, esta es la segunda, ya. Cálmate un poco, cálmate, no sé, ponte un tapón de esos de ducha, ¿eh? Yo lo perdoné porque yo lo amaba, señorita. Ahora ya no. A ver, es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Es como media confusa, ¿no? Porque ella quiere también que este weón la deje tranquila. Pero a la misma vez le dice: bueno, yo tengo un hijo y no es de otro weón. Es tuyo. Es tuyo. Entonces, no te tenés que ir. Pero a la vez sí te tenés que ir porque ya me tenés lo tiene pelota, weón. Tiene el ovario hinchado. Entonces, no sé. Hay algo extraño ahí, ¿ah? ¿Eh? Quizás que Juan tenga como una varita, ¿ah? Yo creo que eso puede que le guste, señora Gata. Sí, porque él mucho me maltrata. Hace poco, en el año nuevo, me agarró de los pelos porque me dejó un sol, quería que le cocine los... A mí me gustaría saber de cuál es... Ya. Un saltado, le dice... Vamos a ver cómo la masacra. Tenemos las imágenes. ¡Ay, weón! ¿Esta weón la puedo poner en YouTube? Sí, yo creo que sí. A ver... ¿O qué si yo te tuve que pero esa weá era agua, po, weón. Eso no tenía ni comida, no, me estoy jodiendo, era. Yo creo que... Bueno, ya sabemos ya que estos son actores, ¿sí? De hecho, por eso la echaron cagando y allá se aburrieron. Pero mira, po, hermano, ahí. Ahí, mira, quiero que hagan esto, de cacho. A ver. Ni un fideo salió, antes, weón, el camello. Aquí se van a dar de guamazo. ¡Pon! Se agarraron a guamazo, mira ahí. Ahí le va a sacar la cosa. ¡Guamazo! ¡Ah! ¡Cállate! Descubrir muchas sorpresas en este programa. Claro, cálmate, ¿quién es tu amiga Sara? Sara es una amiga que ya lo conozco de años. ¡Qué pasa, Sara! ¡Adelante! No me digáis que este weón tiene una... A ver. ¡Ay, prostituta! ¡Que me ves sacar la sopa! ¡No es sacar la sopa! ¡Eso no es! 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 ¡Ay, weón! ¡Ay, baja la voz! ¡Se hace la mosquita muerta! ¡Baja la voz! ¿Cómo puede ser una mujer tan mala? ¡Laura, ella me engaña! ¡Yo la he visto en varias cantinas chupando con un montón de hombres! ¡La manosean a ella! ¡La paralizando! Tú eres una despechada porque ese fue tu hombre, ¿no? Él estaba conmigo hace muchos años, Laura. Él es mi amigo, no tengo que nada que ver con él.
La calaña que tú tienes es de lo peor. Tú dejaste a tus hijos con tu hermana para irte con un hombre, ¿verdad? Como el hombre te abandonó, volviste a buscarlo a Sonso. Laura, mi hermana tenía... ¡Ay, weón! Tuvieron una relación sentimental, de sentimientos sentimentales, todo, weón, ¿eh? Ah, se hacía mierda. Porque ella también vivía conmigo, ¿ya? Por eso que ella se quedó con... ¿Te fuiste con un hombre o no? Sí me fui, Laura, sí me fui, me enamoré de él. Pero yo no tengo nada que ver con él y tampoco con él porque él es mi amigo. Así nada más. Somos amigos nada más. Y yo me pregunto, ¿así se tratan los amigos? ¡Oh! Ya voy a ver, a ver. Adelante. Ahí se está mirando. ¡Qué bonito! ¿No? ¡Ay, weón! Se están pasando oxígeno. ¡Mira abajo! ¡Aquí, weón! Se están pasando oxígeno ahí y aquí, mira. ¡Ah! Se están dando de guamazo. ¡Eso es lo que busca! ¡Mira, ve! ¡Que te das cuenta! ¡Eso es lo que busca! ¡Yo lo amo! ¡Ok! ¡Tú lo amas! ¡Pero ahora te tengo una sorpresa! ¡Pausa y volvemos! ¡Oh! ¡Tiene una sorpresa! A ver, aquí va a quedar la cagada. Te lo digo sinceramente que aquí va a quedar la cagada. Pero esto lo vamos a ver en el próximo Kire Video Reacción. Espero que te haya gustado este Kire Video. Déjale tu ultra mega genial favor. Man, va a quedar la cagada. Te digo sinceramente que aquí van a salir todas embarazadas y esta weá es una partusa tremenda. Nos vemos de verdad de todo corazón. Besitos si no eres parte de la familia. Dale, suscríbete, ultra mega genial fabuloso like. Y como tú sabes, también puedes enviarme los videos para que yo reaccione a djkiregames@gmail.com. Bye bye, chubai. Suscríbete, eso me ayudaría a seguir creciendo, digo que... Nos vemos, bye chubai, gente linda.